ya vendes o estás pensando vender en Amazon. En este video vamos a estar viendo esta sencilla pero muy importante aplicación que te ayudará a que no te suspendan tu cuenta de Amazon. Así que no te puedes perder este video. Hola, hola, Eisaku Naraki de la Empresaria Online, de nuevo aquí contigo trayéndote todo este material para ayudarte a ti en tu emprendimiento. En este caso vamos a estar revisando la aplicación Alerta FBA, una aplicación que realmente su función es muy sencilla pero muy importante para todos los vendedores de Amazon. Me ha pasado a mí, teniendo el canal de este YouTube, varias personas también me han comentado que le han suspendido la cuenta por, ya sea por IP complaints, que son intellectual properties, quejas de propiedad intelectual, más que todo orientado a ese, algunas de counterfeit, que las marcas les han enviado cartas que no dejen de vender sus productos. Entonces, si tú eres un vendedor que está revendiendo productos, esta aplicación es muy importante para ti para evitar que te suspendan la cuenta de Amazon. En el pasado también en este canal he recomendado otras aplicaciones también que te ayudan con esto, como IP Alert, también esta aplicación. En este caso, bueno, estoy recomendando Alerta FBA porque, bueno, la he probado y funciona muy bien. Además, también tiene un buen precio. Entonces, bueno, si tú estás comenzando allí, estas son aplicaciones que son realmente necesarias, porque el activo más importante que nosotros tenemos los vendedores de Amazon, o uno de los activos más importantes, es nuestra cuenta de Amazon. Y si no la suspenden, las ventas se van totalmente a cero. Como te dije antes, me ha pasado a mí, le ha pasado también a algunos de mis alumnos, le ha pasado a personas también que me contactan. Entonces, bueno, la idea con esta aplicación es evitar la suspensión de la cuenta. Entonces, bueno, vamos a estar repasando cómo funciona y algunas de sus funciones, ¿no? Que su función principal es avisarte de estas cuentas. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ok, la aplicación funciona ya en la plataforma de Amazon. Entonces, la idea es que cuando tú estás estudiando vender un producto dentro de la plataforma, chequees con la aplicación de Alerta FBA si esa marca es una que la puede vender o está marcada como una marca que no te recomienden vender, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo la aplicación instalada. Para instalar la aplicación, debes ir al store de Chrome y descargarla. Aquí yo tengo ya, te puedes ir al Chrome Store y colocar Alerta FBA. Y esta es la aplicación. También está en español. Entonces, bien por eso, porque, bueno, la puedes entender bien. Y, bueno, y estoy seguro que más adelante van a sacar más funciones allí. Entonces, la idea es que tú te vayas a la aplicación de Chrome, aquí la descargues y luego te vayas a su página web y, bueno, la quieras para que te den la licencia. Voy a ver eso más adelante. Ahorita me voy a enfocar a cómo se usa ya teniéndola instalada. Yo la tengo instalada, entonces tú te puedes ir a la parte donde está el rompecabezas y ver que ya la tengo instalada aquí. Es la primera que tengo acá. Bueno, yo uso muchos programas en el caso de Amazon y muchas extensiones también. Entonces, bueno, tengo esto full ahí también. Pero, bueno, vamos a ver. Por ejemplo, si tú estás buscando un producto, vamos a decir, una marca que yo sé que está restringida, vamos a hacer Calvin Klein, por ejemplo. Calvin Klein. Entonces, te muestra el producto y vamos a hacer que tú estás pensando vender este producto. Entonces tú entras al listado y, bueno, vamos a hacer que tú lo vas a analizar con Keepa o cualquier aplicación también que tú analices el producto, ¿no? Entonces, al lado de la marca, la aplicación, en caso que tú no le puedas vender el producto, te muestra un pop-up o una alerta que dice: esta marca es conocida por conflictos de IP. Y, bueno, entonces tú deberías evitar vender esta marca también. Al lado de la marca te muestra un icono, en este caso un círculo en rojo. Entonces ya tú deberías evitar vender esta marca allí, porque ellos tienen en su base de datos que esta marca es conocida por los vendedores tener problemas. Entonces vamos a buscar cualquier otro producto a ver que no esté restringido. Entonces,
Vamos a ver por lo menos esto. También es importante saber que también puede ser que tú puedas vender esta marca, pero te pueda traer problemas vendiendo la marca, ¿no? Entonces, por lo menos en este te aparece en verde. Entonces, es una marca que ellos no tienen en su base de datos, que si tú vendes esa marca o ese producto te va a traer problemas. Si bien te digo esto, que es una aplicación que nos ayuda a saber esto, porque nosotros como vendedores es prácticamente imposible tener un récord o un registro de todas las marcas que no le podemos vender. Entonces esto nos ayuda con esto. Pero también ellos están limitados porque, bueno, no deben tener todas las marcas que en realidad un vendedor o te pueden traer problemas. No es 100% infalible, ¿no? Ni esta aplicación, ni de verdad ninguna aplicación. Pero bueno, teniéndola tú te puedes evitar y puedes minimizar ese riesgo, ¿no? Eso para que lo tengas muy en cuenta. Entonces, bueno, ellos tienen una base de datos donde tienen marcas que realmente los vendedores han reportado que tienen problemas, la agregan a su base de datos y es donde te muestra esta alerta. Pero bueno, hay muchas marcas en Amazon, millones de marcas, y no creo que realmente que ellos estén rastreando todas, ni esta aplicación, ni las otras aplicaciones tampoco, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, no es siempre un cierto infalible, pero es el mejor recurso que tenemos nosotros los vendedores realmente para evitarnos problemas ahí. También puede ser que la marca igual te aparezca en verde, pero tú tienes que hacer tu análisis de repente si ese producto es marca privada, como es este ejemplo, analizando el gráfico de Keepa o las diferentes opciones o recursos que nosotros también enseñamos. Entonces, para que tengas también eso bien en cuenta. Solamente que no está en la base de datos. No quiere decir que tienes que seguir haciendo comprobaciones también si es un producto que tú le puedes vender y no traerte problema. Como te dije antes, quiero recalcar esto bien también porque nadie sabe realmente 100% todas las marcas que te pueden traer problemas al vender en Amazon. Y entonces tienes que hacer tu diligencia y así minimizar los riesgos, ¿no? Entonces, bueno, tener la aplicación, verificar el gráfico de Keepa si más de 3 vendedores han vendido ese producto en el pasado. Es lo que tú puedes hacer, pero igualmente no estás 100% exento, nadie está 100% exento de que tenga algún problema al vender un producto en Amazon. Esa es la realidad, la cruda realidad en Amazon ahí. Pero bueno, la mayoría de los productos también es una realidad que nosotros le podemos vender, ¿no? ¿Qué trae problemas cuando nosotros vendemos esta clase de producto? Que tú, por ejemplo, compres el producto, luego los envías a los almacenes de Amazon y luego la marca te envía una carta diciendo que tienes que retirar ese inventario. Y como ellos son los dueños de la marca, tú tienes que hacer eso. Entonces, eso te puede pasar. Esta aplicación te puede ayudar a evitar eso o a minimizar ese riesgo. Que también, ¿qué te puede pasar? Que tú puedas vender una marca y esa marca te contacte a ti y te diga que ellos no te han autorizado a vender esa marca. Y puede ser que también que Amazon te suspenda la cuenta por eso, por derechos de propiedad intelectual. Entonces tienes que estar pendiente a la hora de vender productos en Amazon. Y esta aplicación te ayuda a eso. Bueno, son algunos de los problemas que puedes tener. Y eso lo vas a ver en mensajes que te manda Amazon a tu cuenta o esta misma marca también, ¿no? Entonces realmente es... lo que nos ayuda a tener un poco de tranquilidad a los vendedores de Amazon a la hora de evitarnos vender productos que no debemos venderle, ¿no? Entonces, bueno, realmente su objetivo es muy sencillo, pero muy importante. Entonces, bueno, para adquirir esta aplicación, se puede ir a la página de ellos, alertafba.com, haces clic a donde dice protéjase hoy con Alerta FBA y te va a mandar al checkout acá donde tú vas, ya sea, tienen dos opciones, una es la anual y la otra es mensual. La anual cuesta $50 y la mensual cuesta $10. Hay otras aplicaciones como la otra que yo recomiendo, que es IP Alert, que si no tienes Alerta FBA, yo te recomiendo que tengas por lo menos IP Alert, pero realmente IP Alert también tiene un costo más elevado. Vamos a verlo acá. Tiene dos opciones, una es de por vida, si tú agregas el de por vida, $200 y anualmente $100. Entonces, bueno, Alerta FBA está más económica. Y además de eso, cuando tú le das suscribirse, tú puedes optar por el código de descuento empresario 30.
soy afiliado de Alerta FBA y me han dado un cupón de descuento para ayudarle a la comunidad del 30% de descuento. Entonces, si tú aplicas ese código, vas a obtener 30% de descuento a la hora cuando estés pagando la membresía de Alerta FBA. Así que bueno, aprovechen también Empresario 30. Con el código Empresario 30 van a obtener ese 30% de descuento. Una vez que hagan el pago, les va a llegar la membresía a su correo y se van a ir a la extensión de Chrome que ya instalaron. Le va a pedir un nombre de usuario, que ese nombre de usuario va a ser su correo electrónico, y le va a pedir una licencia, que esa licencia va a ser la que ellos te enviaron por email. Simplemente la colocas ahí y activas ya, y ya te debe aparecer acá en tu navegador de Google Chrome. Importante que también la aplicación trabaja solamente con Google Chrome, y vas a ver este icono verde en las aplicaciones que tentativamente le puedes vender, y el icono rojo y el mensaje en esas aplicaciones que no le puedes vender. Entonces, bueno, realmente funciona muy sencillo, pero como te digo, es muy importante su utilización. ¿Alguna otra recomendación? Bueno, importante para, así sea que tú no eres una persona que estás comenzando, o si ya tú tienes tiempo vendiendo en Amazon, sabes que esto es un problema de en Amazon, ¿no? Es un dolor de cabeza que tenemos los vendedores, pero bueno, tenemos que solucionar esto. Y bueno, y en orden de las buenas cosas que tiene Amazon, nosotros también nos calamos estas partes ahí que también tiene Amazon, que también es una realidad. También importante saber que esto más que todo es para las personas que revenden productos, ¿no? Si, por ejemplo, tú también te puede salir una alerta de un producto, pero si tú lo estás comprando de un distribuidor autorizado y tú con ese distribuidor tú hablaste que vas a vender ese producto en Amazon, a pesar que te pueda aparecer el icono rojo, si tú hiciste esa diligencia y la marca o el distribuidor te autorizó, tú podrías vender ese producto, ¿no? Entonces, para que también tengas eso en cuenta, ¿no? Bueno, básicamente lo que quería mostrarte en el video, esta aplicación Alerta FBA, te puedes ir a su página web alertafba.com y con el código empresario30 vas a obtener 30% de descuento. $50 cuesta la membresía anual y $10 mensuales también si quieres ir por el plan mensual. Así que está súper económico. Ahí te digo por qué está económico, porque lo comparo con otras aplicaciones que realmente hacen lo mismo y tiene un mejor precio, y además que es vital para nuestro negocio. Si ya tú, o si tú eres un vendedor que ya te ha suspendido, a mí me han suspendido también en varias ocasiones, sabemos que luego nos tenemos que hacer un plan de acción y todo esto, y yo realmente lo menos que he invertido ha sido, cuando me ha suspendido, ha sido $2,000 para que vuelvan a activar mi cuenta de vuelta. Hay que saber bien lo que hay que hacer a la hora cuando te suspenden tu cuenta de Amazon. También tienes que buscarte una persona o una empresa capacitada que te ayude a reactivar tu cuenta, porque si envías lo que ellos no te están pidiendo o envías algo mal, realmente tus posibilidades que te vuelvan a reactivar la cuenta son muy bajas. Así que bueno, esta recomendación en este video, esta aplicación que te va a ayudar a que no te suspendan tu cuenta de Amazon. Así que cualquier duda o pregunta que puedas tener, también me la puedes hacer en la parte de abajo de los comentarios de este video. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Mucho éxito.